Si el 12 de octubre de 1942 fue el encuentro entre dos mundos, el de hoy podría catalogarse como el día del encuentro entre dos túneles. Lo que está viendo es la primera conexión subterránea de la futura estación ferrocarril de la línea 3 con el pique de construcción Eduardo Frei Montalva. Tiene un impacto muy significativo en la calidad de vida de las familias, permite unos ahorros de tiempo enormes, familias completas, personas que trabajan, que estudian, que van a empezar a ahorrarse más de media hora por viaje. Los trabajos ya llevan un 43% de avance en la extensión de esta línea, la que conectará el centro de Quilicura con Plaza de Armas en tan solo 20 minutos, reduciendo el tiempo de viaje en un 46%. Tienes que tomar una micro para llegar al metro, entonces para puro llegar al metro ya en la micro pierdes 40 minutos, 45 minutos en la mañana. ¿Tú dices para llegar a la estación Los Libertadores? Exacto. Precisamente esto es lo que busca evitar la extensión de la línea 3. En concreto, se sumarán 3,8 kilómetros a la red a través de tres estaciones, Ferrocarril, Lo Cruzat y Plaza Quilicura, beneficiando a Víctor y a más de 260.000 vecinos de Quilicura. De que va a atraer más gente, va a ser mucho, mucho mejor. ¿Porque va a crecer el negocio? Va a crecer el negocio. Y feliz, agradecido, ojalá se estuviera listo ya. Sí, esperando pues. El hecho de que sea una conexión con ferrocarril y además que tenga la estación intermodal con los buses, la estación intermodal Los Libertadores, que tiene todavía pendiente un componente más, que es la estación que es la interurbana. Son cientos las personas que usan más de un tipo de transporte. Hay la necesidad de modernizar y hacer más eficiente la forma en que se traslada a los santiaguinos. Por eso, esta futura estación ferrocarril será el punto de combinación con el tren Santiago-Batuco. El proyecto de Santiago hacia Batuco tiene conexiones con metro en tres estaciones, la estación Quinta Normal, la futura estación de la línea 7 y la estación de este punto ferrocarril, la línea 3. El tren debería estar operativo hacia 2025-2026. La extensión de la línea 3 será completamente subterránea y se estima que estará operativa el año 2023, por mientras continúa avanzando con sus piques, galerías y túneles. Una red que permitirá conectar a la comuna de Quilicura, en la que se invirtió más de 378 millones de dólares.